a venir aquí con otro video review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que a Zero de Transformers. Perdón, la fuerza de la costumbre de The Arts. Así es el complemento a la review que ustedes vieron el otro día de Mega Man X de The Arts. Y aquí podemos ver a Zero de la misma línea. Este lo compré con mi buen amigo Benjamín de bensitems.sitiosprodigy.mx. Ustedes ya saben, pueden ver la liga en mi canal. Y aquí podemos ver que es como un Revoltech. Ya lo mencioné en el video de Mega Man, pero de Bandai. Y muy bonito. Y tiene posabilidad en sus rodillas, en sus hombros. Y si ustedes quieren, pueden ponerlo en una variedad acá muy buena de poses. Y es bastante estable gracias a sus pieces grandotes. Muy buenos. Vemos que incluso tiene su colita de caballo. Bastante chido. Y aquí está como diciéndonos que nos relajemos. Su abdomen también se flexiona. Su cabeza también. Y aquí podemos ver muy bonito el detalle a la joya de su casco. Y su mano, bastante bien, o sea, las joyas de su pecho también, que ahora que me acerco puede verse la translucidez, bastante buena. Ahora, este está basado en la primera versión de Zero, que sale en Mega Man X1, y podemos ver que pues como tal le faltan sus sombreras, no tiene su espada, y eso nos lleva a los accesorios, ¿verdad? Aquí podemos ver que si nosotros, al igual que Mega Man X, podemos ver las distintas caras. Ahí está el Zero dubitativo. Aquí está el Zero así de... Y ya sabemos, para cambiarlo, aquí no es necesario quitar toda la cabeza, pero ayudaría. Aquí nada más quitamos esta parte de enfrente. Y al igual que Mega Man... Fatality. Ok. Ya, suficiente con los chistes de Mortal Kombat, porque yo sé que a algunos de ustedes no les gustan. Ahorita que abrí la puerta, me volé un pedazo de uña y ay, no tienen ustedes idea de cómo duele eso. Pero bueno, para retirar la cara, simplemente lo que vamos a hacer es resbalarla hacia atrás. Si es que puedo, ¿verdad? Ahí está. Ya nomás ponemos la otra cara. Si se fijan, aquí tiene el pequeño orificio, aquí el poste. Ahí está para que entre. Ahí tenemos a Zero enojado. Y ya nomás ponemos la parte que falta aquí, que una a su casco. Y ahí está. Ok. Muy bonito. Muy bonito. Ok. Y al igual que Mega Man X, si ustedes recuerdan, Zero también tiene un arma, un brazo cañón. ¿Cómo friego yo con el arma cañón? Que nosotros quitamos toda esta mano y ponemos esta. Y al igual que Mega Man, esto está resultando terriblemente difícil por alguna extraña razón. No, si es así. Así es, claro que es así. Ahí está. Desgraciado, no que no entrabas. Ok, muy bien. Ahí está, con su mano cañón. Así como preparando para que Bile le ponga en su madre y para poderle dar su cañón a Mega Man X. Ahí está. Y si nosotros queremos, pues también podemos tener este set de manos intercambiables. Podemos ponerle esta aquí, etcétera, etcétera. Y ahora, al igual que Mega Man, este también incluye la función de quitarle, no todo el brazo, espérate, la punta, bueno, todo el brazo. Estas figuras de The Arts no me quieren para nada. Ok, y ya ponemos esta punta que está hueca, y ahora el problema va a ser meter el brazo otra vez. Ahí está. ¿A dónde vas? Ahí está. Es que los Transformers, ¿no? Casi está haciendo su solo de guitarra invisible. Y eso es inherentemente genial. Entonces, si nosotros hacemos esto... ¡Ah!
Chingao. Ah, lo que les decía, los Transformers no se les quitan tantas piezas. Y si sí hay unos que sí, los miras feo y se desarman, pero... O sea, no como este, no como Mega Man. Tanto que yo quiero a Mega Man, tanto que él fue mi héroe de niño y ya. No está cooperando. Ah, ok. Ok, ahí está. Pero bueno, podemos posarlo así. Y si nosotros queremos, él hace el... Lo dispara. Y aquí está este pequeño disparo de energía que nosotros podemos aquí. Aquí está. Ah, esa pose es chida por alguna extraña razón. Porque se ve a Zero muy quitado de la pena y disparando. Ahí está, dejen nomás, lo acomodo. Ahora, amigos, amigas, llega el gran momento de decir, ¿vale la pena? Claro que sí. Si ustedes son fans de Mega Man o simplemente fans de Zero o de las figuras increíblemente posables y con buenos accesorios y buen nivel de detalle, por supuesto, vayan con mi amigo Ben, díganles que Auvelier los ha enviado y vean una de estas bellísimas figuras que aparte también están muy baratas. Pregúntenle a Ben cuánto cuestan para que ustedes se vayan para atrás como Condorito con el precio tan accesible y vean, prueben. Bueno, no la prueben porque se... El plástico sabe como feo, yo ya lo intenté. Pero dense un quemón con estas bellas figuras. Soy Auvelier, este Cero, y nos despedimos.